Para definir los príncipes emplumados, ¿cómo tú lo defines? Yo lo defino así. Paradoja, metáfora e utopía. Y eso viene, yo cuando salgo de las montañas, que llego aquí a la ciudad, aunque siempre busco donde estoy vegetación, el sol me despierta la memoria. Y oigan una de las tantas paradojas que me han pasado a mí con los príncipes emplumados. Yo le conté cómo yo hice el clon del gallo TNT. Fue sin darme cuenta. Pero me vino a la memoria que el primer cruce interfamiliar, endogamia, inbreeding que yo hice, también lo hice sin darme cuenta. Resulta que en la gallería, una gallería que quedaba por Carrefour, había un gallo muy sonado, un gallo cenizo, le decían el Escobilla. Ese Escobilla sacaron un hijo búlico. Entonces yo quise comprar una polla, ya poniendo, de ese gallo cenizo, y la compré. Y le pedí al criador, que siempre he sido un amante de los búlicos, que me permitiera ponerle la polla que yo le había comprado a ese gallo búlico. Y me dijo, tú la pones, que la pise dos veces y te la lleva, que ya ella va a quedar huevada. Pero el empleado, que era muy amigo mío, me dijo, ¿qué ponérsela dos veces? Te la va a llevar a sacar. Y me la llevé sacar. ¿Qué pasa? Pero cuando la voy a buscar, que me voy a apuntar el famoso árbol genealógico, le digo, fulano, pero estos dos, esta polla es el media hermana del gallo búlico. Oh, sí. Digo, la gente dice que no sirven. Bueno, Miguel, ya. Ya estás acá. Digo, no, y para lo que yo tengo, para el gallero que yo soy. Porque yo siempre he sido un pisapaja. Señores, ese fue mi primer cruce de medios hermanos que yo hice. Ese fue la primera vez. No fue el otro que yo abrí. Pero ahí me salieron cosas extrañas. No recuerdo la cantidad de pollos, pero sí recuerdo que salieron dos búlicos avispa y dos pollas amarillas con una plumita búlica en el cuello. Pero atiendan esto, un atavismo genético, el primer atavismo genético hermafrodita. Salieron dos pollos hermafroditas. Que muchas personas saben que se da el hermafrodismo en humanos, también se da en gallos. Los dos pollos eran gallino. Gallino, la pluma gallino, que desde que tú lo ves, tú dices, oh, pero es un gallo gallino. De hecho, yo tengo un gallo que me prestó un amigo, un gallo gallino, y es así mismo. Bueno. Cuando jovencito, todo el mundo, no que son hembras, no que son machos, crecieron los dos pollos. Entonces no se definían ni hembra ni macho. Porque tenían, oye, tenían los dos sexos. La voy a dejar la historia ahí porque es muy larga. Pero señores, uno de los búlicos, yo lo traje por una traba que había aquí, que yo en Cristo Rey, que la atendía un muchacho apellido Huila, llamado Huila. Y Huila lo topó delante de un señor. Y el señor me mandó a decir que si yo lo vendía. Y yo, para quitarme el tipo de encima, dije, sí, si él me da $1,000, yo se lo vendo. Me llamó Huila para atrás. Sí, él te da los $1,000.
Yo no me acuerdo cuánto eran $1,000 en aquella época. Y si tú tienes una hermana, te da 500. Digo, ah, no, pero mañana salgo para la capital a llevarle la hermana. Y así mismo lo hice. Pues miren, por inexperiencia y por vendedor, yo perdí quizás los mejores gallos que yo pude haber manejado. Pero igual yo no iba a sacar nada, porque yo no sabía cómo hacer las cruzas, cómo hacer las mezclas. Pero después, miren, fue un señor de Puerto Plata. Después oí las historias, que ese señor, bueno, había hecho un desastre por allá, por la novia del Atlántico. Yo viví 9 años en Puerto Plata. Pues esa fue mi primera cruza interfamiliar que yo hice. Y ni siquiera lo hice en mi gallería. Y fue medios hermanos. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Los medios hermanos se pueden llevar al baile. Porque de ahí yo hice cruce de medios hermanos. Y todos resultaron buenos bailadores. Y ¿sí? Claro, eso va a depender de la raza que usted tenga. Porque usted sabe que los gallos ganan, entablan, pierden. Y si se manda, recuerden que es por Manilo.